Aquí no hay nada, Aymara, así me arriba. Así me arriba. Ella, como no se van a trampar. Se queden de frente. El pasito, el pasito. Que se corran, se les caiga. Sacate.
siento de ser un zacatecano, ranchero hasta los codos, al igual que tú, mi hermano. Es por eso que yo pido, si lejos de esta tierra muero, que me lleven a enterrar al lugar que tanto yo quiero. En Zacatecas hay mezquites y nopales, también tenemos preciosos minerales, y esta es mi sangre que yo llevo a donde voy, y soy ranchero nacido en Zacatecas. Con orgullo digo al mundo, zacatecano yo soy, orgulloso de mi tierra, zacatecano yo soy. Acerquémonos a la celebración del momento más importante de esta fiesta, la Santa Misa. No habrá fiesta si no habrá Eucaristía. Por eso yo les pido que con todo respeto y con toda devoción celebremos juntos la Santa Misa en honor a San Antonio de Padua. Pidámosle al Señor el perdón de nuestros pecados para acercarnos dignamente a la celebración de los sagrados misterios. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, me ha tocado venir hoy en representación del señor cura a celebrar la fiesta con ustedes de San Antonio de Padua. Es la primera vez que vengo a este punto, no lo conocía y me sorprende que hay una tradición muy arraigada en ustedes y en los alrededores de aquí, tal vez hasta Calera, de celebrar a San Antonio de Padua. Y de verdad que me sorprende porque también hay muchos hombres, todos estos que forman parte de esta caballería y que vienen acompañados de un sacerdote que conocen ustedes muy bien, al padre Octavio, y que también junto con su servidor celebramos o presidimos la Santa Misa. Quiero yo en esta ocasión
decir dos momentos importantes de la fiesta. El primero, voy a referirme al santo que celebramos. Y el segundo, a la palabra de Dios que escuchamos en el Evangelio. Yo creo que muchos de ustedes han oído hablar de San Antonio de Padua. Algunos han de conocer perfectamente bien su vida, su obra y por qué la Iglesia lo declara santo. Podemos repasar brevemente aquí en esta fiesta. San Antonio de Padua nació en Portugal hace ya muchos años y nació de una familia cristiana. Sus padres le han de haber inculcado desde niño la fe, ¿verdad? Porque cuenta mucho lo que nuestros padres nos inculcan desde pequeños. Y creció en ese ambiente de fe, de una familia cristiana, e ingresó a la vida religiosa, que en ese entonces, en aquel lugar había los canónigos regulares, así se les llamaba. Y allí comenzó a vivir una experiencia de Jesús más cercana. Pero en cierta ocasión le tocó presenciar que pasaban por aquel lugar los restos mortales de unos mártires franciscanos que habían muerto por la fe en Marruecos. Y a él le tocó ver aquellos restos ensangrentados de aquellos franciscanos que habían ido a predicar a Marruecos. Y le impactó, le impresionó tanto aquel hecho que él quiso y pidió ingresar a la orden franciscana que estaba comenzando a desarrollarse. Por eso él entonces se va hasta donde vivía San Francisco de Asís y pide ser admitido a la orden franciscana. Por eso San Antonio de Padua es en primer lugar un franciscano, uno que le impactó el proyecto de vida que tenía San Francisco, de vivir una pobreza radical, completa, como ya ustedes habrán escuchado acerca de San Francisco. Y él también quiso vivir de esa manera. Pero sus dotes, sus cualidades que Dios le había dado, daban para más. Entonces él se puso a estudiar muy bien la doctrina cristiana, empezó a predicar y se distinguió por ser un grande predicador, un grande maestro de la fe. Sobre todo, él fue a predicar donde ahora es Francia, porque ya había muchas herejías, doctrinas contrarias a la fe cristiana, y él fue a poner las cosas en claro. Él fue a enseñarle a la gente cuál era el verdadero camino. Fue un grande maestro. Fue un gran predicador. Por eso también a veces a San Antonio se le pone cerca de los animalitos, porque hasta los animalitos querían escucharlo. Así cuenta la historia. Pero además, San Antonio tuvo otro detalle muy hermoso. Además de su vida de pobreza al estilo franciscano, él quiso también ser generoso. No solamente ser pobre, sino
aquello que pudiera tener o reunir, compartirlo con la gente, compartirlo con los más pobres sobre todo. De allí viene esa tradición del pan de San Antonio, que los martes, yo recuerdo, se bendecía en las iglesias para repartirlo a los pobres, imitando a aquel santo, San Antonio, que tuvo ese detalle de pensar en la gente más pobre y compartir los bienes, lo que tiene, para que no sufrieran, para que no tuvieran hambre, pudieran sobrevivir. Por eso, resumiendo así brevemente la vida de San Antonio de Padua, pues tenemos dos cosas en este gran santo: un grande amor a Dios, un gran predicador y también un modelo y ejemplo de servicio y de caridad al prójimo. A través de los siglos, como que se ha desgastado lo que realmente es San Antonio. A San Antonio se le atribuyen muchos milagros, que es un santo muy milagroso, y que van las que no están casadas a pedirle a San Antonio que les dé marido, y que van también a pedirle a San Antonio encontrar alguna cosa que se les perdió, ¿verdad? Pero no, eso no es lo más importante de San Antonio. Debemos de imitar sobre todo ese grande amor que tuvo este hombre, este gran santo, a Dios, entregándole su vida y viviendo una pobreza radical, y en medio de su pobreza, compartiendo con los más necesitados. Creo que este es el ejemplo más importante que nos deja: acercarnos a Dios, estar con Él y también pensar en los hermanos que sufren, que no tienen alimento, pan o cualquier otra necesidad, y compartir con ellos. Quien de veras es devoto de San Antonio tendrá que tenerlo esto muy en cuenta en su vida, para ser fiel devoto de este santo tan popular, tan conocido en la Iglesia Católica. Pues esa es la fiesta que hoy estamos celebrando, a nuestros santos, aquellos hombres que de veras entregaron su vida por Jesús, y aquellos hombres que de veras dieron un testimonio maravilloso de fe y de amor al prójimo. Muchos otros santos han existido en la iglesia, pero este santo, San Antonio, se ha vuelto muy popular, muy conocido en muchas partes. Ojalá que lo demás lo dejemos así en segundo término y que busquemos de veras en qué podemos imitarlo. La segunda parte que yo quería compartir con ustedes es sobre el Evangelio de hoy. Hoy nos tocó en esta fiesta escuchar un pedacito del Evangelio de San Mateo. Y Jesús nos ofrece dos ejemplos que todos podemos entender muy bien. Dos ejemplos que Jesús pone para sus seguidores, para los que quieran ser de Jesús, para los que quieran ser sus discípulos. ¿Y cuáles son estos dos ejemplos? Jesús dice: ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. ¿Quién no va a conocer para qué sirve la sal? Todos sabemos muy bien que es el elemento que le da sabor a los alimentos, el elemento que usan algunos para que no se corrompan las cosas, ¿verdad? Los animales los salan, los cueros, para que no se echen a perder con sal, evitan la corrupción, la sal. Y con mayor razón, ustedes conocen muy bien
para que la luz es para iluminar, para saber por dónde vamos caminando, para no caernos, para no desviarnos del camino. Y dice Jesús, con estos dos ejemplos maravillosos, que sus seguidores tienen que ser como la sal de la tierra. Es decir, tenemos que darle un sabor cristiano a este mundo que nos toca vivir. Y especialmente ustedes que viven en el mundo, que manejan las cosas de la familia, que están en los trabajos, en las oficinas, o que desempeñan sus actividades en el campo, allí donde ustedes están, allí donde ustedes trabajan, no les dé vergüenza de ser sal, sal cristiana, sabor cristiano a lo que ustedes están manejando de a cada día. Muchos de nosotros que somos católicos hacemos la vida doble. Nada más cuando venimos a la iglesia nos vemos muy bonitos, muy católicos. Y ya cuando estamos en el mundo, en la vida diaria, se nos olvida. Ustedes tienen que ser, dice Jesús, en la vida diaria, en la familia, en el trabajo, en todos los ambientes, ustedes tienen que darle un sabor cristiano al mundo que nos ha tocado vivir. Este mundo que nos ha tocado vivir no anda muy bien, que digamos. Ya no hay muchos católicos de corazón. A veces somos católicos de pico, nada más, y le cantamos a San Antonio, pero a la hora de la hora hacemos lo que nos da nuestra gana. Vivimos como nos conviene, ¿verdad? Tenemos que darle sabor cristiano a esas cosas que hacemos todos los días. Sobre todo yo quisiera decirles a los padres de familia, denle sabor cristiano a sus hijos. En lugar de darles una cerveza, denle sabor cristiano, ¿verdad? Díganles cómo se vive la fe, cómo se ama a Dios. Denles ejemplo. Eso es ser sal de la tierra. Y no se diga cuando Jesús dice que tenemos que ser luz del mundo, es decir, tenemos que iluminar, ¿verdad? Lo contrario a la luz son las tinieblas. Y las tinieblas son el maligno, son el mal, son el pecado. Hasta nosotros nos da miedo cuando vemos la oscuridad o las tinieblas. Hasta decimos, uy, ahí está el chamuco. Sí, las tinieblas es el reino del mal. Y nosotros tenemos que ser luz, por el contrario, con nuestra vida clara, manifiesta, sin dobleces, ¿verdad? Que nuestra vida sirva para guiar, para encaminar a la gente por el camino del bien, no para desviarlos, no para echarlos a perder. Tenemos que ser luz que iluminen a los demás, para que todos alabemos a Dios, para que todos lo reconozcamos como nuestro Padre Celestial. Por eso es muy bonita esa comparación que Jesús hace para los que quieran ser sus discípulos. Tenemos que ser ustedes y yo, adoptar su servidor, tenemos que ser también sal de la tierra y tenemos que ser luz del mundo, que iluminemos a los demás con nuestras buenas obras. Vamos a pedirle a San Antonio de Padua, cuya fiesta hoy celebramos y cuyas reliquias están allá en esa ciudad de Padua, en Italia. Allá están las reliquias de San Antonio. Vamos a pedirle a este gran santo que por su intercesión de verdad seamos verdaderos discípulos de Jesús, que de veras seamos sal de la tierra y luz del mundo, como Él lo hizo y como Él lo vivió. Así sea. Nos ponemos ahora de pie.
Vamos a hacer la oración de los fieles. Suba nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere iluminar y salvar a todos los hombres. Digámosle con fe, te rogamos, Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, oremos. Te rogamos, Señor. Por quienes rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren opresión e injusticia, los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, oremos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, oremos. Vamos a pedir también en esta nuestra Eucaristía por las familias que en este día se han reunido en este lugar, para que Dios derrame en ellos abundantes bendiciones. Pedimos por la familia Rosas Muro, Carrillo Hernández, Muro Rosas, Navarro Rosas, Reyes Rosas, en acción de gracias de Melisa Valdovinos, la salud de Alicia Rosas, la salud de Manuela Rosas, por Beatriz Adriana Pichardo, por todos los cabalgantes, la familia Reyes Rosas, familia Salazar Reyes, Méndez Reyes, Ortiz Reyes, la salud de Felipe Reyes Carrera, por la salud de Margarita Reyes Carrera, por Eliselda Rosas García en su cumpleaños, por Alicia y Simón Muro Márquez en su salud, la familia Rosas Padilla, familia Rojas Rosas, Muro Márquez, la salud de Graciela Rosas Gallegos, la familia Sotelo Flores, Sotelo Juárez, Sotelo Casas, Navarro Sotelo, Aguayo Sotelo, Flores Raigosa, Félix Rodarte, Calzada Soriano, Castañeda Rodarte, Sandoval Villaseñor, por un buen temporal para sus campos, por todos ellos, por cada una de nuestras necesidades. Pedimos por la salud de Cecilia Contreras, por Eusebia Félix, la familia Contreras Félix, por Antonio Calzada, por su familia, la familia Calzada González, familia Reveles Hernández, Hernández Reveles, Reveles Ramírez, Rodolfo Ruiz, por la salud de Guadalupe García y Jorge García, la familia Caraza García, Martínez Rodríguez, Martínez Carrillo, Saldívar Maldonado, María Cruz, por su salud, por Gilberto Moreno, la familia Pérez Cárdenas, por María Elena Delgado Jiménez, familia Santiago Aranda, Francisco Sánchez Ortiz, la familia García Lara, familia Lara Espinosa, por la salud de Andrés de la Rosa, Jerónimo y Elvira de la Rosa, por la salud de Rafaela Rosales Pacheco, por ellos en cada una de sus necesidades, por todos ellos presentes y ausentes, la familia Mejía Rodríguez, familia Mejía Herrera, por Rosa María de Santiago, familia Ramírez Reveles, la salud de María del Socorro Reyes, la familia Ávila Martínez, por los jóvenes Álvaro y Víctor Lara Espinosa, por Noé Isaías Lara Espinosa, la familia Pérez Pichardo, familia Pichardo Mejía, Pérez Hernández, Mejía Torres, Caraza Mejía, Fernández Caraza, Fernández Arroyo, Mejía García, Mejía Aguilar, Mejía Tobar, Mejía Casas, por todos los ausentes, quienes se encuentran en Estados Unidos, en acción de gracias, la familia Cabrera Piñedo, familia Cabrera de Santiago, la familia Sotelo Cabrera, Fernández Reveles, Reveles Lira, por Sandra Reveles, Isabel Reveles, por todos ellos presentes y ausentes, oremos. Por nuestros hermanos difuntos, Ramón Contreras, Pilar Soriano, Emilia Contreras, Roberto Félix, Félix Félix, Teresa Rodarte, Juan Calzada, Gertrudis Soriano, Mercedes Calzada, Enrique Calzada, Carlos y Silvia y José Manuel Calzada, Socorro Castillo, Francisca Aguilera, Manuel y José Castillo, José Soriano, Madalena Ramírez, Enrique
Rita, Samuel, Refugio y Anita Soriano, Juana Reveles, Basilia Ramírez Nava en su quinto aniversario, Mónica Lisbeth Hernández Reveles, Marco Antonio Gutiérrez, Pablo Félix, Evarista Montañez, Manuel Félix, Pedro Aranda, Pascual Alamillo, José Aranda, Manuel Martínez, Antonio Martínez, David Murillo, Rufina Espinosa, Pedro Gordoa, Antonio y Lorenzo Martínez, Pánfilo Caraza, Juan Collazo, Pedro García Pichardo, Juan Rodarte, Hilario Caraza, Herminia Macías, Sotelo, Teodora Sotelo, José de Jesús Delgadillo, Guillermo Hernández, Estela Jiménez, Socorro Jiménez, Raudel Mata, Adrián Jiménez, Alejandro Martínez, José Aranda, Carmen Aranda, Pedro Aranda, Pascual Alamillo, Cristóbal Muñoz, Carmen Robles, Juan de Santiago, Felicita Orozco, María Padilla, Carlos Sánchez, Felipe Gómez, Petra Pérez, Pascual Díaz, Amelia Ortiz, Evangelina Díaz, María Guadalupe Pérez, Consuelo Hernández, Berta Dorado, Pedro Juárez, Víctor Lara, Marcelo Espinosa, María Trinidad Espinosa, María El Refugio Rodríguez, Víctor Lara Rodríguez, Jairo Rodríguez, Antonio Ávila, Ana Pérez Pichardo, Lucila Mejía, Benjamín Pichardo, Emilia Torres, Isabel Mejía, Adi Mejía, José Mejía, Arturo Ramírez, por los difuntos de la familia Pichardo Murillo, por Rubén Carranza, Jesús Pérez, Juan Carlos Pérez, Manuel Hernández, Sixto Hernández, Uriel Hernández, Ana María Aguilar, Mario Daniel Gell, Crescenciano Gutiérrez, Juan Carlos Pinedo, María de la Luz Reveles, Pablo Briones, Concha García, Urgilio Espinosa, Antonio Chávez, Gloria Martínez, José Homero Delgadillo, Daniel Delgadillo, Isidro de Santiago, Roberto Ortiz, Petra Valerio, José Raigosa, José Cabrera, Roberto de Santiago, María Soledad Reveles, Rufino Fernández, María Dolores Flores, Ricardo Reveles, Flavio Ruelas, Salvador Carrillo, Manuelita Márquez García, Rodrigo Muro Saldiva, María Gallegos, Enrique Rosas Aguilar, por el padre Luis Salazar, por María de Jesús Hernández, los difuntos de la familia Rosas Aguilar, por Enedina García, Manuel Rosas, Juanita Aguilar, Emeterio Gallegos, María Delgado, Concha Carrera, Francisco Reyes, Rafael Carrera, Inocencio Carrera, Teodora Sotelo, Amadita Raigosa, Samuel de Jesús Sandoval, por los difuntos de la familia Flores Martínez, Rosauro Casas, María Mercedes Calzada, Juan Calzada, Gertrude Soriano, Manuel de Jesús de Santiago, Guillermo de Jesús Castañeda en su primer aniversario, Benjamín Castañeda, Salvador Reveles, Elena Reveles, Juana Félix, Teodosio Reveles, Juana Carrera, y por las ánimas benditas del purgatorio, oremos. Bye.
Recordemos que el pan bendito, pues es un signo que nosotros debemos tenerlo muy presente. Este pan con que alimentamos nuestra vida debe ser compartido. Así como lo hizo San Antonio, que aun de la nada él compartió con los más pobres y necesitados. Eso es lo que significa el pan de San Antonio. Comámoslo y compartamos con los demás. Que Dios los bendiga. Hoy vengo a saludar.
¿Tienen pan? No. ¿No? Thank you.
Listo, listo, listo. Hoy es día de fiesta. Martes 13, dicen que es de mala suerte. Pero para nosotros hoy es día de fiesta. Martes 13 de junio del año 2023. Aquí en la comunidad de... ¿cómo se llama? Zaragoza. No, no, no. Se llama... Noria de... Noria de Agostadero. Noria de Agostadero, Calera, Calera, Zacatecas. Es una comunidad muy pequeñita, al lado, hacia el lado poniente de Calera. Pero estoy viendo que la mayoría de gente que anda aquí no vive aquí en la comunidad, sino que viene de fuera. Viene de Calera, viene de diferentes lugares donde ellos radican. Y está bastante concurrida la fiesta, ¿Qué tal, amigo? ¿Todos los días me ve en el celular? Mire, ando grabando, ahora le tocó salir en un video. No me... ¿De dónde nos acompaña usted? Aquí de Calera. ¿De Calera? ¿No quiere que lo grabe o sí lo grabo? Sí, no hay pedo, qué chingado. Para que mande saludos. Sí. ¿A quién, oiga? Nomás acérquese el micrófono, que no, sí, no, le digo que todos los días lo veamos. ¿Sí? Lo veo y le digo, si me es que este hombre es el que nomás... Sí, porque... ahora nos tocó andar aquí. Anda tejanado y toda la cosa, ¿verdad? Ahorita traigo... Así que el calorcito está fuerte. ¡Eh, pariente! Está muy fuerte el calorón. Oh, no, le hay que mandar saludos aquí a toda la camarada, ¿verdad? ¿Usted vivía aquí? A ver, platique un poquito, porque la comunidad es muy pequeñita. Veo que la mayoría de gente viene de fuera. No, nosotros somos aquí de Calera. Ey. Pero nosotros el rancho aquí la tenemos aquí en La Manga. Ah. De don Pablo Félix. Ey. Y ahí le tocó a la mujer mía el rancho. Yo soy los Hernández, pero ellos son de aquí con los Félix. Bien. Y ya le digo. Le mando saludos aquí a una hija que tengo que vino a visitarnos de la Unión Americana. Se llama Jenny. ¿Verdad? No hay uno que hablar, está cabrón. Estamos échale ganas a la vida. Gracias, amigo. Hay saludos para todos, ¿eh? Gracias, amigo, gracias, pues. Porque está ahí al pendiente de los videos. Ey, de todo muy tan así lo miré y dije. Gracias, amigos. Ahora le tocó salir en uno. Hay saludos para todos. Aquí le saluda el Rajadiablos de Calera, Zacatecas. El Rajadiablos. El Rajadiablos de Calera, Zacatecas. Así lo conocen ahí. Es el único. Hay otros que me quieren imitar, pero yo soy el mero original. El auténtico. Rajadiablos de Calera, Zacatecas. Ya está. A ver si lo vemos en estos días. Sale, mi amigo. Ándale, pues. Gracias. Gracias, gracias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Les decía que mucha gente que viene de fuera se traen la banda, se traen el tamborazo. Y se hace grande la fiesta aquí. Hay vigilancia. La policía metropolitana presente. Las familias disfrutando. Las familias disfrutando aquí en la fiesta. La verdad es que está muy fuerte el calor, Son las 3 de la tarde con 33 minutos. Juntemos nuestras almas, mi vida. La hora pico del calor. La hora pico del calor. Como que debería yo de traer mi sombrero, A ver, sí. Quisiera ir por mi sombrero, como que ando muy... ¿Qué volé? Bien, ¿y usted? Aquí bien, también gracias a Dios, aquí la fiesta un rato. ¿De dónde es usted, oiga? Aquí, de Calera. ¿De Calera? Sí, cómo ver. La mayoría de gente que anda aquí es de Calera, estoy viendo. Bien, bien. Sí, pues casi toda la raza es de aquí, de Calera. Oiga, ¿y por qué tienen la tradición de venir aquí tan... Pues está retirado, Sí, pues festejan aquí al santito, aquí de la capillita, hasta aquí de la laborcilla. ¿Usted viene con su familia? ¿Tiene familia aquí? Aquí están la gente, mira, aquí vendiendo los churritos. ¿Pero ellos también vienen de Calera? Sí, también, mis suegros de aquí. ¿Pero familia que viva aquí? Ah, no, familia aquí en el rancho no. Aquí nomás el conocido aquí, Pepe Mayorga, aquí él vive, aquí en el rancho. ¿Cuántas familias habrá aquí, oiga? No, pues, ¿qué serán, Ramón?
Yo creo él, que vivan aquí, se me hace que nomás él vive aquí. Sí, ¿verdad? No. Así que no hay más familia. No, serán dos, una, dos, tres, si acaso. Familia. No sé. Sí, es que la, pues nomás ahora es el día que la raza se viene para acá, pero así pues que vivan aquí, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ahora le tocó salir en un video. ¿Para quién es el saludo? Pues allá para la familia del otro lado, a los parientes ahí de California, y otro tío que tengo ahí en Utah, para ellos allá. Y gracias. Aquí, gusto saludarlo. Gracias, no, el gusto es no nos perdemos bien. Los videos, está bien. Qué bueno. Mi esposa y yo ya estamos ahí con los de Maruquita. ¿Sí? Y que... Mañana estrenamos uno de Maruquita, donde anda bien bañada. Hasta me pregunta, a ver, ponle a ver si ya salieron los nuevos de Ramón. ¿Nos gustan una rosa, una Ramón? Sí, estaría bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde nos acompaña usted, señora? De acá, de Río Frío. ¿De Río Frío? Señor, su esposo. De Río Frío también. De Río Frío. Mándele un saludo a la gente que lo está viendo. No, pues un saludo para todos los que nos están viendo. De Río Frío y de allá de Rialto, en California. Mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene por allá? Dos. Una está por allá. ¿En dónde está Elsa? En Iowa. Iowa. Elsa y mi hijo está en Rialto. ¿Cómo se llaman sus hijos? Se llama David. David del Villar, Laurelena del Villar y Elsa del Villar González. Okay. Bueno, gracias por su aporte. Gracias. ¿Usted a quién le va a mandar saludos? No, pues igual a... ¿Es su hija? Sí, a la familia allá en California, mis hermanos David, Elsa y Laura. Sí. Y un saludo, que se la pasen bien aquí en la fiesta, ¿verdad? Sí. ¿Qué vende, señora? Rusas y cueros preparados. A ver, deme una rusa, ¿sí? Para la sed. Que está fuerte el calor, ¿eh? Sí, está bien fuerte, Ramón. Está fuertísimo el calor. A ver, tráeme el otro micrófono, Ramón. Por favor. ¿Llegaron ahorita? No, llegamos desde la cabalgata. Ah, se vinieron con la cabalgata. No, está bien, está bien. Desde la cabalgata, temprano, sí. Como a la una, poquito antes de la una. No, qué bueno que se vinieron a dar la vuelta, Ramón. Sí, nos invitó un señor que viene de Tijuana. Ah, ¿qué les dijo? Vénganse a la cabalgata. Eulalio se llama el señor. No sé si lo ubique. No lo ubico, Ramón. Se pone buena la fiesta, ¿eh? Veo bastante gente. No, se llena aquí todos los años. Siempre se llena aquí la fiestecita. Pues que la raza viene y los de caballo ya se echan aquí sus cervezas, conviven aquí un rato con la raza y luego pues ya otra vez para el pueblo. Ya es tradición, ¿verdad? Ya es tradición aquí, Ramón. Sí. No les pone alcohol, ¿verdad? No. No, ok. Ya sabemos que no pisé ahorita. Sí, no, ahorita no. Ahorita ando de deportista. Ando deportista. No, está bien, Ramón, qué bueno. ¿Usted no quiere una? Sí, que se eche una. Hasta que se nos hizo conocer al Johnny. Mírenlo, ahí anda, ¿no, Ramón? Anoche estaba, antenoche estaba viendo el de que estaba grabando ahí en Brendillo, que le decía, venga, salga, que no, para el otro y para el otro. No quiero. No le saludas a sus nietos. A ver, nietos. Dígame. No, mando saludos también a mis nietos que están allá en California. Y nietas. ¿Cuántos son? Son cuatro. Ya se lo miró. No, son cuatro en California y dos en Tijuana. ¿Sí se acuerda de sus nombres? Christopher, Denise, Michelle, Stephanie y Yasmín. Soy David del Villarro. Saludos para todos. Aquí voy a andar. Si se acuerdan de alguien más, me avisan. Y con gusto me doy la vuelta otra vez. Mis hijos, mis nietos por allá. Para sus hijos. Mis hijos y mis nietos. Para ¿sus hijos sí vienen a visitarlos? Sí. Sí, bien. Tijuana. ¿Quién le faltó, señora? Mi nieta Carisa del Villar. ¿Solo tiene una nieta mujer? No, son cinco. Cinco nietas mujeres. Y un hombre. Christopher, ¿ellos son hermanos? David, sí. Y Viviana. ¿Quién y quién? David y Viviana, Christopher y Carisa. Ok. Ok, bastantes nietos, ¿ah? ¿Cómo cuántos fueron? Ya ni me perdí la cuenta de todos los que me nombró. No, son nueve por todos. Nueve nietos. ¿Todos ellos sí vienen a visitarlos? Sí. Todos están allá, unos están aquí, ¿no? Aquí tengo los de ellas, son tres. Okay, tres. Mm. Solo ellos tres. Sí. Y dos en Tijuana y los demás están allá. Hey, al otro lado. Estoy viendo que hay muchas personas de Tijuana, aquí de Calera, allá en Tijuana, ¿verdad? Sí. He estado conociendo varias personas. Bien.
Paga, Ramón. ¿Así está bien? Me va a echar carrilla la gente que nunca pago. No, no, así está bien, Ramón. Bueno, señora, muchas gracias, mucho gusto. Mucho gusto. Señora, mañana estrenamos video de Maruquita en la cena. Amigo, muchas gracias de veras, Deje seguimos chambeando. Pepe Mayorga allá arriba, por si gustan ir a visitarlo ahí. Okay. Es hombre de estos de a caballo y todo, tiene sus caballos ahí. Okay. Ahí con él se pone bueno el ambiente ahorita. Sí. Voy a dar un recorrido rápido ahorita a ver si vamos para allá. Ándale, gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas tú, mija? Carol Scarlett Castro del Villar. ¿Cuántos años tienes? 11. Ok, pórtate bien. Vámonos. Ya salimos con Rusa.
Muchachos, ¿de dónde nos acompañan? De Calera. ¿De Calera, los dos? Sí. ¿Por qué tan tristes? Échense una rusita de perdido. No, sí, eso estamos viendo, a ver dónde ganamos ahorita. A comernos, ¿sí?, algo. Sí, oiga, ¿viene cada año aquí a la fiesta? Sí, cada año. ¿Tiene familia aquí o nada más viene a la fiesta? No, sí, o sea, que viva aquí o que ande aquí ahorita también. ¿Familia que viva aquí? No, no, todos son de ahí, de aquí no, pues todos de Calera. Estoy viendo que como que aquí es un punto ya de tradición, de reunión de mucha gente, ¿ah? ¿Eh? Sí, ya, o sea, porque viene aquí a la misa. Regularmente una fiesta patronal, pues está la gente de la comunidad. Sí. O los familiares de la gente de la comunidad. Pero aquí estoy viendo que hay gente como usted que no tiene ni familia ni nada, pero se viene a la fiesta. Sí, venimos a la fiesta. Qué bueno. Sí, 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 se pone suave, viene gente de Enrique Estrada, Calera, a veces hasta de Morelos. Se ríe. Sí, 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 se pone bien. Bueno, ¿a alguien que le quiera mandar un saludo? No, esto va para el YouTube. ¿Tú? ¿Un saludo a alguien? Está muy serio el joven. Está. No, pues. Un tío. Pues a la raza de Calera, ahí a los de Calera. Ok. Sí. Ya dijeron, diviértanse. Gracias, jóvenes. Estamos, dale. Gracias. Vamos a ver qué más hay por acá. ¡Ey! ¿Dónde va? Señores, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bendito sea Dios, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Aquí disfrutando la fiesta. De la fiesta de la Noria del Agostadero. De la Noria del Agostadero, ey. Ya se me había olvidado el nombre, qué bueno que me lo recuerda. Oiga, ¿usted dónde viene? Yo vengo de Riverside, California. Riverside, California. De la ciudad de Corona. Ok, y viene especialmente a la fiesta. Especialmente a la fiesta. ¿Usted tiene familia aquí en la comunidad? Sí, inclusive yo soy el secretario del ejido. Ah, ok. Yo soy ahorita aquí el mero perrón de aquí de la... Entonces, de esta zona de aquí. Llegué con el mero jefe, pues, Sí, llegué, sí, no, sí, qué sí. Bueno. Sí. Qué bueno, estoy viendo que aquí como que ya es una tradición de que mucha gente viene a la fiesta aquí patronal de aquí de la comunidad. Digo, porque yo ando en muchas fiestas. Sí, sí. Y regularmente, pues están las personas que viven en la comunidad, familia de las personas que viven en la comunidad. Pero aquí estoy viendo que hay mucha gente que no tiene familia aquí y aquí anda. Aquí anda. Es una zona que les interesa mucho a las personas. Inclusive hay personas que solicitan un pedacito de tierra aquí, la comunidad, para venir a hacer su fiesta. Pero de hecho aquí, esta tierra tiene su historia. Como usted ve, las fincas de adobe que existen, es de la gente antigua. Aquí se les prestaba para que guardaran sus remudas, para no ir hasta Calera. ¿Sus qué, perdón? Sus remudas de mula. Ah, ok. Sus yuntas, porque antes se sembraba con yunta. Sí. Entonces se les otorgó aquí en el terreno ejidal un pequeño predio para que guardaran ellos sus animalitos. Y ya, pues se hizo tradición, hicieron sus casitas y aquí se fue creciendo. Inclusive ya los más interesados, o sea, le han metido dinerito, le han metido la electrificación. Sí, porque estoy viendo que hay muy buena... Se le ha metido empeño, dinero, pues, para que esto... ¿Si hay familias aquí viviendo? Sí, sí hay muchas familias viviendo ya. ¿Cuántas habrá aquí? ¿Aquí? Pues, aquí de los que tienen sus casitas, pues sí, yo pienso que sí son unas 70, 80, 80... Está grande, pues. Sí, no, sí está grande. Ya muchos tienen sus buenas casas. Está. O sea, porque hace rato que llegué yo con el mapa. En el mapa aparecen como 5 casas. Sí, nomás, sí. Yo creo que es una foto vieja. Sí, ya. Sí, es una foto vieja. Es que no ha habido asentamiento humano. No ha habido un asentamiento bien humano para hacer el plano. Nosotros andamos queriendo hacer un asentamiento humano para hacer calles y más o menos organizar bien para que en un futuro se vaya organizando bien el pueblito aquí. Son los planes de los ejidatarios. De los ejidatarios y de la comunidad aquí. Qué bueno. ¿Y eso quién lo financia? El mismo ejido, ¿verdad? El ejido. Bueno, el ayuntamiento, veo que hay mucha presencia. El ejido y hay mucha presencia del ayuntamiento. Sí, del presidente ahorita Gerardo Hernández ha apoyado mucho aquí a la gente. ¿No vino el presidente aquí a la fiesta, sí? Hoy no vino. No sé cuáles sean la causa o las circunstancias. Pero sí, sí suele venir. Hoy no vino, pero sí. Bueno. Sí nos apoyó con la policía, el tránsito. Pues ahí nos acompañó en la cabalgata.
¿Tiene usted mucho tiempo en el cargo que tiene ahorita? Tenemos 3 años. 3 años. Y lo veo animado, lo veo con ganas. No, andamos con todo. Vamos a... Me imagino que viene de veces seguido, pues, de allá de Riverside. Sí, sí. Vengo. O sea, especialmente a ver los asuntos del ejido. Sí, inclusive yo estoy aquí, me vengo, estoy 3 meses, me voy, me quedo otros 2, 3 allá y me regreso. Y si se ofrece, me vengo más pronto. Pero aquí andamos. Fíjese, a la vuelta Para poder hacer eso, forzosamente tuvo que acomodarse bien bonito allá. Sí. Tener todo bien arreglado allá. Sí. Porque allá el trabajo es lo que trae a la gente vuelta loca. No, allá el trabajo. Y obviamente usted se viene y deja todo allá bien arreglado. Un migrante exitoso, lo felicito. Sí, no, pues muchas gracias, sí. Gracias a Dios nos ha ido muy bien. Andamos echándole ganas. Y lo más bonito de ustedes que se van y tienen éxito allá, es que vienen para acá atrás. No, sí, se olvidan. No, es que... Y pues, aportan. Y contribuyen. Es nuestra tierra y hay que nunca se olvida uno de su tierra. Pues, donde la tierra que lo vio nacer a uno, uno regresa. Claro. Muchos no regresan, no sé por qué, pero pues no sabe la que se pierden. Pues no, es que a lo mejor su vida la dirigen por otro rumbo. Sí, pues no está fácil. Ya ellos agarran, no sé, otra. Se involucran mucho con las tradiciones, cultura de allá, de manera que sustituyen lo de aquí. Sí, más que nada los hijos, la familia. Sí, también. La familia que ya... Pero usted, estoy seguro que tiene hijos también ahí. Sí, yo tengo 2 hijos. ¿Y ellos vienen acá? Sí, también vienen. ¿Sí lo siguen? Sí, se vienen, se hizo su vuelta. Sí, tengo 2 hijos, una muchacha de 30 y un muchacho de 26. Y sí, ¿no? ¿Se visten de charros también? Les gusta el... Qué bonito. Sí. ¿Usted los educó pues así desde niño? Sí, pues es algo que trae uno y hay que inculcárselos. Sí, y es muy bonito cuando se le inculca a los hijos nacidos allá. De esa manera nuestra cultura perdura. Que es muy fuerte la cultura del mexicano. No, es muy fuerte. Muy fuerte. Desgraciado. Pueden estar hablando inglés, pero vestidos de charros. No, y vestidos, sí, claro. Y escuchando banda. Y escuchando banda y música y todo. Y bueno, es que, pues, es algo que no se olvida porque pues, nace uno con eso y lo lleva uno en la sangre. Sí. Desgraciadamente migra uno por necesidad, pero pues si estuviera todo bien aquí, pues no se iba uno. Pero qué bueno que... Pero ya aquí andamos. Aquí anda, que puede aquí venir, aquí anda y que hay planes de que todo esto mejore. Sí. No sé si ha mirado alguno de mis videos alguna vez. Yo lo sigo. Gracias. Sí, soy seguidor suyo, sí lo veo. Gracias. Pues mira, hoy le tocó salir en un video. Sí. Entonces, para que le mande saludo a la gente que lo está viendo. Un saludo hasta California, Riverside, California, a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos y a todos los paisanos que están allá, que le echen ganas y que se vengan acá a la fiesta para el año que entra. Y aquí los esperamos. ¿Alguien que no ande aquí que le hubiera gustado que viniera? ¿De quién no hubiera? Pues mis familia, mis hermanos, mis primos, toda la familia. Que no tuviera la oportunidad, pero yo por ellos, aquí mero. Amigo, un gusto saludarle. Muchas gracias. Me da mucho gusto conocer gente como usted, de veras. Eulogio Félix, para servirle. Sí, bien, Eulogio, muchas gracias. Señores, ¿alguien más que quiera darnos unas palabras para el video? Nomás que muchas gracias y todo. Vamos de salida. ¿Gracias para quién, oye? Para todos los presentes. Ok, ándele pues. Vaya, no le quito más su tiempo. Tenemos el compromiso de la peregrinación en Calera. Ah, ok. Nomás por eso, no vaya a ser. Sí, no. Vaya, cumpla. Pero saludos y gracias a todos los que vinieron. Vaya, cumpla. Gracias. Gracias, señor. Y los esperamos el día 23. Va a haber una cabalgata. La cabalgata, yo pienso que una de las más importantes de aquí de Zacatecas. La toma de Zacatecas. ¿De dónde a dónde? Inicia en la estación Víctor Rosales hasta el Multiforum de aquí de Calera. Ahí acampamos, comemos, oímos música, se acampan. Hay muchos cabalgantes, vienen desde Chihuahua, de Monterrey. Y ya de ahí a Morelos. Y de Morelos acampamos otro día ahí en la noche y de ahí partimos a Zacatecas hasta el Cerro de la Bufa. ¿Y tú dura días? 3 días. ¿3 días de cabalgata? Y viene mucha gente, supongo. De toda la Unión Americana viene mucha gente de todos los estados, Durango, Monterrey, Chihuahua. ¿Quién organiza Calera? Esa la está organizando el Ejército Mexicano. Ah, ya. Ok. Pero hay convocatoria aquí a Calera, los charros de aquí de Calera les corresponde recibir y entregar en Morelos. Y ya en Morelos, ya de ahí entregan a los de Zacatecas y de ahí hasta el Cerro de la Bufa. Okay. Suena interesante, ya. Sí, por si nos empieza quiere, el 23. El 23. Inicia el 23. En la estación Víctor Rosales.
No sé si la ubique. Sí, sí, sí. De ahí partimos. Es el 23, termina el 25. El 25, en el Multiforum de Zacatecas. Ahí ya cerramos con banda, música, comida y... Fiestonón. Es un fiestonón en grande. Sí. Sabe que el 24 tengo compromiso, pero el 23 no, ni el 25 tampoco. Entonces podría ser el 25 la clausura ya. La clausura, sí, sí. Sí, está, sí, está muy bonita. Bueno, ándale. Ahí estamos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Qué bonito platicó este hombre, ¿eh? Tráeme mi sombrero, Ramón. Es que como que me siento medio. Pues dámela. Medio muy informal. Ya se la carro que la tengo. No, tráemelo así.
Familia, buenas tardes. ¿No les molesto con el micrófono, la cámara? ¿Podemos platicar un momentito? Venga, para que platiquen. ¿De dónde nos acompañan? Pues de aquí de Calera. ¿De aquí de Calera? Sí. ¿Cada año viene a la fiesta? Ya tenía muchos años que no venía, pero sí, sí vengo. La pandemia y esas cosas, ¿no? Sí, pues sí. ¿Y desde cuándo inició a venir? Desde hace como unos 3 años dejé de venir. ¿Pero anteriormente cuándo empezó? ¿Hace 10 años, 15 años? No, 3 años. Ah, 3 años. Sí, 3 años hace que no veníamos, pero sí hemos venido, sí, sí. Desde que estaba el padre Antonio Mayorga. ¿Más o menos en qué año? ¿En qué año sería eso, mija? ¿En qué año, cuando venía el padre Mayorga a celebrar las misas? ¿2017? ¿2017 o no? Sí, como 2017. ¿Fue cuando iniciaron a venir? Sí. ¿Tienen familia aquí en la comunidad? Amigos, los Mayorga de aquí. Ok. Porque sí, veo que se pone muy bonito, hay mucha gente que viene de fuera. Ah, sí, 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 sí. La mayoría de gente que está aquí disfrutando la fiesta son visitantes. Ah, sí, y familias que tienen aquí, los Félix, y quién más, pues gente que vive en Estados Unidos y que vienen también para aquí a visitar. ¿Usted tiene familia en Estados Unidos? Ah, sí, en San José, California, en Los Ángeles. ¿Quiénes están por allá? Mi papá está, don Paulito Saldívar Reyes. Tiene 98 años, allá radica en Los Ángeles, California. Y mi hermano el mayor, Francisco Saldívar Reveles, y Luis, Andrés y Mari Ruiz, mi hermana. ¿Hijos no tiene por allá? Hijos no, mis sobrinos, muchos sobrinos por allá. Ok. ¿Cómo ven? Pues mire, estamos grabando un video que vamos a subir al YouTube. Ya la gente ya la está escuchando, entonces no sé si quiera un saludo especial para alguien. Pues para mi papá y mi hermana Mari Ruiz, en Los Ángeles, California. Mi papá, que le gustaba también venir mucho, él también venía aquí. ¿Desde cuándo no viene? Pues ya tiene como unos 5 años que no viene para acá mi papá. ¿Sí está en condiciones bien de venir? Sí, 98 años y está muy lúcido y muy... No, y todavía debería camina. Debería de ser lo posible por venir. Bueno, aquí tiene 5 años que no viene, pero ahorita tiene él como 5 meses allá en California. ¿Él vive allá o vive aquí? Pues es ciudadano y residente de allá. Entonces, ¿pero pasa más tiempo allá? No, más aquí, tiempo aquí. Aquí. Oh, okay. Entonces ahorita tiene 5 meses allá, pero ya regresa pronto, tal vez. Pues sí, a lo mejor sí. Pero aquí sí, aquí tiene como 5 años que no venía aquí. Aquí a la fiestecita. Bien. Pero si le platicamos ahorita, pues se emociona mucho, ¿verdad? Ojalá y ve el video para que se acuerde y le den ganas de venir el próximo año. Sí, ¿verdad? De andar aquí el próximo año. Sí, bien, es que aquí están mis nietos y mis hijos, mi yerno. Todo es familia, ¿verdad? A mi hija. Dándole un saludo a tus tíos allá en California. Un saludo para mis tíos de San José, California, Los Ángeles. ¿Quién más? Tu abuelito. Mi abuelito. Mi yerno. ¿Esposo de su hija? Sí. Ok. ¿De dónde es usted, joven? Yo de aquí de Calera también. ¿Sí? Sí. Ok. Todos somos de aquí de Calera. Todos de aquí de Calera. Qué bueno. Hola. Y mi su nieto. La niña y mi esposo. Que no ¿cómo quiere? ¿Te llamas? María José García Ibáñez. Sí, 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 sí. ¿Alguien que quiera mandar un saludo? ¿Alguien en particular? Pues saludos a todos los que nos están viendo allá en la Unión Americana, a todos mis tíos, a mis tías, a los primos, a todos. Saludos. Bien, gracias. Señor, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Pues aquí molestando a las personas, bueno, con la intención de guardar un recuerdo de este día tan especial aquí en la comunidad. Pues no es ninguna molestia. ¿Por qué tuvimos el gusto? Ramón, mi canal se llama Zacatecanos Hoy en YouTube. Entonces, este video va a salir, yo creo que la próxima semana, lunes, martes. Ajá, porque sí, ahorita vimos a Cabina 25. No, ellos son otros. Sí, son otros. Muy distintos. Por eso ahorita le pregunté. ¿También vinieron a entrevistarla? No, ellos están en San José, California ahorita. Ok. ¿Ellos son que también tienen un canal? De Calera, de aquí son. Y anda el joven allá en San José, California, y anda entrevistando allá a la gente también. Ok. Y ahorita por eso dije, ¿quiénes serán ellos? Somos colegas. Está muy bien, está muy bien que hagan eso.
que sí. Para que la gente vea todo lo que bonito se pone. Sí, lo bonito que es que regalan a la gente comida. Nos regalan comida. Sí. Que mi Padre Dios les rinda más para que nos sigan dando, ¿verdad? Sí, porque ya estamos acostumbrados a venir a la reliquia, ¿verdad? Pues es que es la tradición, es la costumbre, es lo que se ha venido usando. Ajá. No sé desde cuándo, pero seguramente es una tradición de muchos años. De muchos años, sí, muy bonito la gente, muy amable, muy servicial, todo. Entonces esto lo ve allá mucha gente, hay muchos paisanos que se van, tienen sus hijos, algunos de ellos nunca vienen, son personas que nacen allá de hijos de mexicanos y ni conocen aquí. Estos videos creo que son muy ilustrativos para todas. Tengo un hijo en Chiapas también y un hijo en Coahuila. Pues le mando saludos para allá, que él le gustaría estar aquí, pero por su trabajo, pues no. Ahí le dice, Zacatecanos hoy va a pasar el video que grabó. Ahí chécalo en YouTube. No, sí, lo voy a buscar yo también. Muy bien. Muchas gracias. Aquí le vamos a mandar saludos. Que la pasen bien y le mando saludos a mi hermano Felipe, que está en Santa Ana, California, y a su esposa y a sus hijos que viven allá con él. Que vean el canal para que vean cómo se desarrolla aquí las tradiciones del Día de San Antonio, aquí en la Noria del Agostadero. Gracias. Señor, Dios me lo bendiga. Que la pase bien. Señora, Dios me lo bendiga. Familia, gracias. Con permiso. Ahí está, miren, qué bonito. Qué bonita la familia. Está gorda que está la sala regalada. No, está toda sudada, güey. Ve, guárdala. Después se me van a perder, ahorita la llevo. Aquí vamos a estar con Eulalio. Los jóvenes en su caballo. Es aquí donde tiene la banda, ¿no? Nuestro amigo Eulalio, que fue quien nos invitó. La puerta al ruido. Haga una pausa, Johnny. Y dile a Dios que me mueran.
vamos a visitar al amigo Eulalio. Y empieza la canción luego. Así mero. ¿Cómo andamos, señor? Mira, a gusto. A gusto, ¿ah? ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Aquí andamos, mire. No, pues qué bueno, mire. Mira, mira. ¿Cómo anda toda la gente ya? No falta nada en la fiesta. Mira, mi primo hermano. Mi primo hermano. ¿Qué tal? Bueno, vamos a grabar un poquito. Perfecto. Platíquenos cómo lo está pasando. No, bien a gusto, mira. Estamos bien a gusto. Festejando con todos los familiares. Aquí con los familiares. Primos, sobrinos, hermanos. Mira. ¿Para qué nos quejamos? Está muy grande este hombre. No, sí, mira, yo pensé que estaba grande, pero no. Yo me senté grande, pero no. Ya no, 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 aquí estamos. Cada año viniendo a la fiesta. Cada año, aquí estamos todos. Nos reunimos. Aquí hay familia, aquí hay. La familia, toda mi familia, primos, hermanos. ¿De dónde viene la familia? De Tijuana, Los Ángeles, Zacatecas, Guadalajara. Todos aquí nos juntamos cada año. ¿Usted dónde es entonces? ¿De aquí o de Tijuana? De Tijuana. ¿Nacido en Tijuana? Tijuana, nacido en Baja California. Pero mis familiares, mi papá, mi mamá de Zacatecas. Y aquí estamos. Ok. Aquí estamos. ¿Y ellos dónde están, los papás? Ya fallecieron. ¿Ya fallecieron aquí en Zacatecas? En Guadalajara. Y los trajimos a Zacatecas. Aquí están en Calera. Está sepultado. Ok. Y aquí están ya. Descansando. Pues felicidades, se ve que no, la fiesta la tienen, no falta nada. Es una fiesta, es una fiesta. Sí, sí, gracias. Gracias. Es una fiesta la que hacemos aquí. Gracias, gracias. ¿Y cada cuándo viene? ¿Nada más para este día? Cada año. ¿Una vez al año viene? Una vez al año aquí nos juntamos. ¿Se ponen de acuerdo los de Guadalajara? Todos de Guadalajara, Tijuana, Los Ángeles, San Diego, todos. Aquí nos juntamos. Aquí hay vino de Los Ángeles. Calera. Aquí hay gente de todos esos lugares ahorita. Sí, ok. Y aquí sí. Mi amigo, que él es de aquí. Él es de Calera. De Calera. De Calera. Sí. Sí. Familia. Sí, mi primo. Primo hermano. Primo hermano. ¿De dónde se ve tan grande este hombre? El papá. Mi papá. ¿Sí? Briones, yo soy Briones. Briones Rebeldes. Y de Rebeldes. Sí. Hay muchos rebeldes ahí en Calera, estoy viendo. Sí. Suena mucho, sí. Salta mucho ese apellido. Sí, pues amigo, gracias por la invitación. No, pues gracias a usted. Ya anduve grabando por allá mucho, entonces me faltaba grabarlos a ustedes. Qué bueno, aquí estamos y la todos. No podríamos terminar un video sin incluirlos a ustedes. Qué bueno. A ver, préstame el micrófono, empiezo con su primo. Ándele. ¿Algo que quiera agregar aquí para la fiesta? No, pues estamos muy contentos aquí. Aquí los esperamos cada que quieran, cada año aquí venimos. Aquí hay cada mes, el día 13 hay misa, para el que guste. ¿Cada mes? Cada mes, okay. cada mes. Okay. Y el mero día es hoy, de San Antonio de Padua. Okay. Aquí los esperamos. ¿Alguien que no anda aquí que le hubiera gustado que viniera? Pues acaban de fallecer nuestros papás, nuestros. Bueno. Muchos, que se, la Dios, pandemia, Dios la que se nos llevó, Dios los tenga en el cielo. Okay. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora vamos a agarrar orilla. Sí. ¿Usted quién le va a mandar saludos? No, pues quién, aquí a todos los presentes y a los parientes de parte de Briones y Rebeldes, que cada año con año por aquí nos hacemos presente en esta fiesta. ¿Es una tradición de cuántos años, oiga? Pues yo tengo viniendo como unos 5 o 6 años. Ey. Y conviviendo con el primo, esta es que la tercera vez. Pero ya es esto de la fiesta ya tiene mucho tiempo. Sí, ya, imagino, ya, ya ¿no? Tiene años, ya. Ey. Tiene años. Ok. Dale, pues. ¿Usted dónde viene? Vengo de aquí de Calera. De Calera. De Calera. Bueno. Muy bien. André. Gracias. ¿Usted dónde nos acompaña? De Calera. ¿De Calera? Sí. ¿Viene también con el señor? Con mi papá, ¿sí? Rebeldes. Bueno, ajá. Mande saludos a la gente que la está viendo. Saludos a todos. A los parientes de Río Frío, a los de Calera. Bien. Gracias. Gracias. ¡Le toca! ¡Puros Rebeldes, sí señor! De Calera, de Víctor Rosales. De las hamburguesas, las mamalonas. Las mejores de Calera. Las mejores de Calera, sí señor. ¿Que hoy no va a haber? No, hoy no, porque andamos enfiestadas. Para bien. El jueves, los esperamos. Bien, ¿a quién le vamos a dar saludos? Saludos
para California, para Cambre, California, desde la Noria del Agostadoro. ¡Sí, señor! Sí, gracias. Gracias. ¿Usted también viene de Calera? Sí, sobrina. Saludos. ¿Sí? ¿También trabaja en las hamburguesas? No. ¿No? La birria. Ok. ¿A quién le voy a mandar saludos? A todos los de Calera. Muy bien. ¡Enrique Estrada! ¡Sí, señor! Hola, hermosa. ¿Cómo te llamas? Yo. ¿Quién es tu mami? ¿Dónde está tu mami? ¡Qué bonita! Gracias. Señorita, ¿cómo está? ¿Dónde los acompaña usted? De Calera. De Calera, también vienen todos con ellos. De Calera. ¿Sí? ¿Dónde están los de...? Vengo con mi tío Cano. Ok. Bueno, pues a divertirse. Sí, está bien. Gracias. Grabe a los que andan bailando. Ahorita le hablo cuando vaya a platicar con alguien más. No oigo. No oigo, así es un relajo. Quisiera un vasito de agua. Pura caguama. No, está buena. Está todo a dar, ¿eh? Todo lo que da. Sí. ¿Por cuántos días viene? Mañana viene por un día, pues, prácticamente. Porque llegó hoy, ¿no? Llega hoy en avión. Sí. En avión, se queda hoy, mañana temprano se van. Wow. Una visita de doctor. No, pues no me iba. No, ¿cuál doctor? Bien recetados. Bien recetados, ¿verdad? No, qué bueno. Lo bueno es que no se pierda la tradición. Fíjate que yo les digo a todos mis familiares, júntense aquí, júntense, porque es la reunión donde nos juntamos todos. Sí. Todos, cada año, primos, sobrinos, tíos, todos nos juntamos. Le digo, júntense, por favor. Porque no después falten. ¿Quién sabe? Sí, sí, el tiempo pasa y la vida cambia. Exactamente. No sabe uno. O sea, el año que entra ya no va a estar uno, ya no va a estar otro, ya no va a estar ya otro. Ya no pudo venir por alguna razón. Exactamente, pero los que quedemos, aquí hay que estar, cada año. Es una tradición, pues, que se tiene reuniendo ya mucho tiempo, ¿ah? Aquí, sí, aquí nos juntamos. Aquí nos juntamos todos. De hecho, yo en el Face pongo cada año, reunión anual, presentes, familias. Y ya empiezan a presente, vale, pues. Ok. Y aquí nos juntamos ya. ¿Cuántas familias hay entonces aquí, más o menos? Como 4 o 5. ¿Sí? ¿Ellas de dónde vienen? ¿Se está pidiendo? ¿A dónde vas a ir? ¿A ver? Oiga. Déjeme platicar con ellos. A ver. ¿No puedo irme sin que me digan unas palabras aquí al video? Ah, claro que sí. A ver. Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos en las festividades de San Antonio de Padua. Aquí representando a la familia Briones. Yo aquí por primera vez. Gracias, gracias. No vas a hacer que se lo bien. Ah, igualmente, gracias por convivir con nosotros. La familia Briones, mi tío José Briones, y aquí que sigue la fiesta. Señora. Divertirse. Gracias. Señora, ¿de dónde nos acompaña? ¿De dónde nos acompaña? ¿De dónde viene? Yo vengo de Calera, Zacatecas. Todos los años aquí estamos. Año con año. Sí, ¿qué es de Eulalio usted? Eulalio y Andrés, Irene, son de Guadalajara.
Eulalia de Tijuana. Y Andrés y Irene Briones son mis hermanos. Yo soy la mayor de 7. Yo soy de Rosa María Irene Reveles, soy de Calera, Zacatecas. Y aquí nos van a ver cada año. Ya llevamos 26 años con esto. 26 años reuniéndose. Sí, 26 años reuniéndose. Desde que mi mamá era la madre, que ya falleció. Pero a honor a ella estamos aquí reunidos todos. ¿Quién inició la tradición de reunirse? Desde una amiga que en paz descanse, está Fina García, me enseñó el camino. Y entonces mi mamá quedó encantada de la vida de esta fiesta. Dijo, mija, ¿por qué no me habías traído? Okay. Entonces, desde 1997 estamos aquí. Y que falten, que sigan muchos años. Sí, ya son muchos años. Primero de aquí. Gracias, señora. Gracias, gracias. Diviértase. Siga divirtiéndose. Joven, ¿de dónde nos acompaña usted? Yo soy sobrino de Eulalio Briones. Soy sobrino de Eulalio Briones. Vivo en Calera y tengo como 25, 26 años viniendo cada año. Siempre tratamos. Niño. Sí. A mis 43, ahorita ya. Pues ya tengo mucho tiempo desde que mi abuela venía, mis tíos. Mi abuela, o sea, fallece mi abuela y tal, y seguimos con la tradición, o sea, como que es costumbre, como que es algo muy familiar, algo sí, siempre. Bueno. Y siempre abajo de este huizache. ¿Siempre este lugar? Siempre este lugar. ¿Desde la primera vez? Desde la primera vez, así como que ya venimos, apartamos, de hecho, antier vine y me dice mi tío, hay que ir a apartar lugar, vine, puse unas piedras para apartar, para como que se note que ya es nuestro, que es nuestro, como que es tradición, así es. Felicidades, y que sigan muchos años más. Claro que sí, mire, hasta que Dios nos permita, vamos a seguir viniendo y a seguir con esta convivencia familiar, más que nada. Así es. Gracias. Ándale. Gracias. Sigue divirtiéndose. Gracias. Sigue grabando. Graba un poquito a la banda. Dice el joven que 26 años, más o menos. Cada año. Pero ellos venían antes. Sí. Él me dijo que tenían 26 años ya viniendo. Sí, ellos sí. Ya después ya empezó a venir yo. Y ya lo hacemos como ya todas las horas así. Júntense, por favor. ¿Y solo lo hacen aquí en Zacatecas? Entiendo pues que vienen de varios lugares, solo aquí en Zacatecas se reúnen. Aquí en Zacatecas, sí. Pues que sigan muchos años más. ¿Dónde? Que sigan muchos años más. Hasta que Dios nos dé. Hasta que Dios nos dé la oportunidad de estar aquí. Aquí vamos a estar, si Dios quiere. Si Dios quiere, exactamente. Hacemos todo el esfuerzo por estar aquí. Dejamos todas las cosas por estar aquí. Sí. Aunque sea por un día. Un día es un día. Un día a la vida, un día a la vez. Un día a la vez. Sí. No, y veo que su hija, todas las personas que vienen por primera vez, están maravillados, ¿eh? Oh, no. Bien contentos, ¿eh? Bien contentos ya. Mi tía de Ochas ahí cambia su vuelo por estarse aquí otro día más. Ya mañana. Ya nos vamos todos. Sí. No, qué bien. Sí, mucha gente en todos los lugares están llenos. Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, nosotros venimos y apartamos el lugar un día antes. Sí.
Sí, es que creo que siempre se han reunido justo aquí, ¿verdad? Justo aquí. Entonces hay que venir a apartar con tiempo. Sí, venimos un día antes, dos días antes. Ella es su esposa, ¿verdad? Mi esposa, sí. Señora. Mija. Pues seguimos por acá. Me faltan sus saludos en la cámara. Acá viene la cámara, mire. ¿Cómo se la está pasando? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Cuántos años consecutivos viniendo? Tengo yo viniendo aproximadamente como 14 años. ¿Ininterrumpidos? Ininterrumpidos. ¿Ni la pandemia? Bueno, a excepción de pandemia. Ah, ok. Sí, la primera vez que vine, venía yo embarazada de mi niño, el de en medio, que ya va a cumplir 14, no, 13. Okay. 13 años, sí. Esa es una muy buena referencia. Sí. Para contar los años. Sí, la verdad que sí. Y aquí pues nos juntamos todos, bueno, familia de mi esposo. Y es como una, ya se hizo una tradición familiar. Sí, una tradición muy bonita, donde todos vienen, se reúnen. Sí. Porque pues disfrutar sí. Las decisiones de la vida. De hecho, es más fácil que nos juntemos aquí que en Navidad. Sí. Sí, lo creo. Sí. Aquí es fecha obligada, que es, tenemos que venir o venir, es sí o sí, no hay de otra. Claro. Sí. Bueno, sigue divirtiéndose. Muchas gracias. Gracias. Hermana. Ah, ok. Yo soy hermana de Cano, de Eulalio. ¿Qué le dieron que creció tanto? No sé qué le dio mi mamá. Pero a mí no me dio eso. No lo que le dio de lo a él. Mismo usted. No, a mí no me dio lo que le dio a él. Pero aquí estamos, siguiendo la tradición de mi mamá. A mi mamá le gustaba mucho y ahora, pues ellos me invitan y yo vengo. Y ahorita andamos bien a gusto, bailando la banda. Y esperemos seguir aquí mientras Dios nos dé vida. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde vive? Guadalajara. Nosotros venimos de Guadalajara, llegamos ayer. Si Dios quiere, mañana nos vamos a Guadalajara y pues. Entonces, los miembros, los hermanos, pues, están todos regados. No, sí. Nos juntamos aquí hasta día. Este día nos juntamos y aquí estamos. Esperamos que pasen muchos días, que nos juntemos, muchos años. ¿Usted dónde nació? Aquí en Calera. ¿Aquí en Calera? En Calera. ¿Cómo es que Eulalio nació en Tijuana? No sé, mis papás no sé, pero él nació en Tijuana, mi hermano nació en Monterrey, mi otro hermano nació en Fresnillo, yo nací aquí y pues aquí. ¿Aquí están los de Monterrey también? ¿Aquí andan? Mi hermana Rosa. ¿Dónde está? Ella. Ah, ok, ya hablé con ella. Sí, ella nació en Monterrey, pero al último nos juntamos todos aquí y aquí estamos. ¿Y los de Fresnillo también aquí andan? ¿Quiénes son? Pues ella. Él. Hey. Ah, ok. Sí, pero aquí estamos. No he platicado con él, creo. Ah. Bueno. Y según si nos presta Dios la vida, hasta que nos preste Dios la vida, aquí vamos a estar. ¿De quién fue la iniciativa de reunirse mi aquí? Hermano. Mi pero hermano. Pero de origen. Mi mamá. De origen la mi de. Mamá empezó a venir. Mi hermana la trajo un no sé qué año. Y a ella le gustó y mi hermano siguió la tradición y pues aquí estamos. Mi mamá ya de vuelta tiene pues, casi 16 años de fallecida. Ajá. Y pues aquí seguimos. Qué bonito que sigan la tradición de ella, ¿eh? Esperemos muchos años seguir así. Muchos años más, Dios les conceda. Sí, iba a platicar con su hermano. Sí. Andrés, él es de, ¿cómo se llama él? Andrés Briones. Andrés, ok. ¿Me falta su saludo, Andrés? No puedo estar completo el video sin su participación. Ánimas que no amanezcan, dice. Ánimas que no. Ya, ya, a ver. Ah, pues bueno, miren, aquí estamos como... Como cada año, en esta celebración, esto ya como dije mis hermanos data de, pues de muchos años atrás. Sí. Mi mamá era, fue como la precursora de todo esto. Uh-huh. Todo era antes de la fiesta y después de la fiesta. Exacto. Y ahorita que ya no está, pues seguimos nosotros ahora sí que con la tradición. Sí. Y se pone muy bonito, mucha gente viene, mucha gente, convive. Yo venimos de Guadalajara. Sí. Y pues como cada año así nos convoca mi hermano y aquí estamos aquí están todos presentes. Sí, aquí en el Mezquite de los Briones. Siempre están donde mismo, ¿verdad? Siempre año con año mismo. Aquí. Año con año, sí. Qué bueno. Entonces, bonito, la gente viene ya al Mezquite de los Briones. Ey. Y siempre nos así y aquí estamos siempre. Qué bueno. Esperemos que esta celebración dure mucho tiempo. Yo pienso que sí.
Y y hasta que Dios nos conceda, pues aquí vamos a estar celebrando. La familia, unos llegan, otros se van, pero aquí vamos a ir con la tradición. Qué bueno. Hasta que Dios nos permita. ¡Sea la puerta negra! Si se la inculcan a sus niños, va a durar muchos años. Ah, generaciones. Sí, exactamente. De eso se trata. Mi mamá no los inculcó. Ya no está ella. Y pero seguimos nosotros. Y así los niños. Nosotros vamos a ir. Ellos se van a quedar y van a continuar. Porque esto no se termina. Hasta que se termine. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sigue disfrutando. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Grábelos a ellos. Ya ahorita ya casi terminamos. Pues más bien ya podríamos decir que ya terminamos. No conocía yo. No, nunca había venido para este lado, la verdad. Primera vez. Donde quiera, donde menos se piensa uno, ahí se pone bueno. Exactamente, exactamente. No, sí. Porque sí está lejos, de todos modos. No es muy lejos, pero sí, pues está sí, algo retirado. Sí. Como... Fíjate que todos estos predios, yo los conozco perfectamente, porque aquí estuve desde chico. Desde chico, en la presa, la Laborcilla, Río Frío, La Leona, Añates. Usted nace en Calera, pero se viene de niño aquí. Yo nazco en Tijuana. Sí, en Tijuana. Pero me traen chico a Calera. De hecho, mi niñez la viví aquí en Calera. Oh, ya. Yeah. Entonces, conozco perfectamente olores, sabores de Calera. Pero quedó el arraigo ahí en Tijuana. Exactamente, exactamente. Y nos fuimos a Guadalajara. Y de ahí, pues yo me fui para Tijuana. Y pues ya han servido allá. Exactamente. Originalmente pues allá vivo en Tijuana. Pero sí, cada año aquí venimos, cada año. Aquí nos juntamos, sí. Dios quiera que sigan así por muchas generaciones. Exactamente. Más. Exactamente. Si lo inculcan a sus hijos, así va a ser. Fíjate que mis hijos es muy difícil traerlos por la escuela. Por los compromisos que ya van obteniendo. Mi hija ya la más grande, pues ya tiene actividades, entonces ya es difícil traerlos a ellos. Y pues, una falta, otra falta, pues no se puede. Y la verdad es difícil dejarlos allá. Pero tenemos que venir. Mi esposa, ¿sabes qué? Acompáñame, ¿sabes qué? Si puedes, vamos. Y a veces me vengo solo. Y a veces, ¿sabes qué? Yo voy contigo. Y pues bueno, sí, aquí estamos. Siempre que puedan, que vengan. Exactamente. Si no, pues la vida no siempre lo permite, pero que no se olvide. Así es. Pues amigo, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes que vinieron. Gracias, la verdad. Muchas gracias. Ya grabamos la cabalgata, la misa, la danza. Ya recorrí por allá, entrevisté a muchas personas por allá. Qué bueno. Me faltaban ustedes. Me da mucho gusto. Me faltaban ustedes. Me da mucho gusto que esto suene, que se oiga y que venga más gente, porque es muy bonito. No sé si en Tijuana festejen de esta forma. Fíjate que en Tijuana se pierde todo esto, porque tenemos Estados Unidos. Ya están muy agringados allá. Allí se pierde todas actividades, todas fiestas, todas reuniones. Es muy diferente de la vida allá. Sí. Ya se pierde todo esto. ¿Qué hacemos? Venimos para acá. Sí. Estas fiestas, las posaditas, aquí. ¿Tú regresas en diciembre? Yo regreso en diciembre. ¿Por más tiempo o también un día?
No, no, regreso un día, dos días, tres días. Regreso y me voy porque no se puede, no se puede estar allá y estar aquí. No, pues qué bueno, porque así de esa manera ustedes llevan nuestras tradiciones hacia allá. Estoy seguro que este video mucha gente ya lo va a ver y se le va a antojar. Ojalá sea el detonante para que más gente venga. Así es, así es, no, que se vengan, porque aquí se pone muy bonito. Sí, aquí es lo auténtico de este tipo de fiestas. Exactamente. Aquí somos nosotros, aquí festejamos así. ¡Viva Zacatecas! Aunque lleven este tipo de fiestas a otro lado, no es igual. Mira, mira nomás. Tiene que verse aquí en el monte, tiene que verse aquí en los pequitos. Entre los nopales. Exactamente. 100% Zacatecas se siente. Y para mí es muy, muy gusto. Bueno. No, pues qué bueno. Voy a grabar un poquito de la peregrinación y con eso doy por terminado. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias. Vamos. Ahorita voy a grabar eso y ya terminamos. Ok. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Grabamos un poquito de eso, ¿no? Sí, cómo no. Sí, andamos aquí ya. Sí, sí, ¿de dónde es usted? Ok. Yo no tenía el gusto de venir aquí y está muy buena la gente, la fiesta y grande. Primero de julio. Okay. ¿Qué se festeja ahí ese día? Ah, ¿está abierto todo el mundo? Gracias por el apoyo. Gracias, nos vemos en el café. Dale.